Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 al domingo 23 de octubre del año 2016. Quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que se ha suscrito y se mantiene suscrita al canal de YouTube, igual como a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales semanalmente. Muchas gracias. Espero que hayas tenido una semana extraordinaria y te recuerdo, si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Recuerda, no puedes cometer error alguno. La carta que tú escoges es la carta adecuada. Antes de que empiece a hacer los videos, empiezo a armonizar las cartas. Si quieres saber cómo se hace esto, te recomiendo que compres mi libro, el cual ya se encuentra a la venta. Al final de este video está la información acerca del libro. Entonces, bueno, escojo primeramente la carta de la Virgen María como mensaje genérico para toda esta semana, para todos nosotros. Y luego de mis cartas, escojo una carta para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Entonces, bueno, esta escojo para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, y para el viernes, sábado y domingo. Y por último, decidí escoger el set de las cartas de la guía diaria de Los Ángeles de Doreen Virtue como mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros, en especial para quienes llegan a celebrar algo, sea un cumpleaños, un aniversario, cualquiera que fuera la situación. Muy bien, ahora comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana, dice faith, fe. Y dice lo siguiente: I have faith in God to heal this situation. Tengo fe en Dios de que Dios sana esta situación. Y bueno, acerca de la fe ya he hablado reiteradas veces y siempre hago la alusión de que, bueno, para mí la fe es como cuando llegas a sembrar una semilla, digamos que sea de un melón, y si le das el cuidado adecuado, sabes que después de un tiempo germinará una plantita, y después de que germine la plantita, pues esta crecerá y dará melones. La falta de fe es para mí justamente cuando entra la duda y después de cierto lapso que no te esperas, después de 3 días o 5 días, empiezas a escarbar la tierra para reevaluar si realmente la semilla está germinando y está haciendo su trabajo. Y bueno, para mí así es como funciona la fe, es que bueno, tienes la certeza de que realmente las cosas están funcionando como van a funcionar, ¿no? No hay duda alguna. Y bueno, así es la falta de fe. O al igual hago la otra alusión, que bueno, es como si llegaras a hacer los decretos y sabes que estás haciendo todo lo adecuado y las cosas bien. Y bueno, debe de haber un dharma y un karma, causa y efecto, ¿no? Pero teniendo falta de fe, bueno, pues entonces te entra la duda de que no se va a dar el resultado deseado. Y la alusión es como cuando llegas a un restaurante y levantas una comanda, y dentro de esta comanda pues pides primero un aperitivo, luego pues el plato fuerte y al final el postre. Y bueno, si tienes fe, sabes que pues va a llegar lo que pediste. De hecho, pues te dejas sorprender de que llega, pues no sé, más sabroso o en una mayor cantidad o de una manera visual extraordinaria. Pero sabes que lo que pediste va a llegar. Y la falta de fe es si, bueno, en este caso el mesero fuera el ángel, ¿no? Y entonces vas corriendo detrás del mesero y le preguntas: oye, pero ¿realmente apuntaste la sopa que pedí y el bistec con papas y la gelatina? Y te aseguraste que la gelatina va a ser de piña y no de, no sé, melón.
Y de hecho, bueno, no confías en este mesero y vas hasta la cocina para ver si realmente están preparando adecuadamente tus alimentos. Que en este caso, bueno, la cocina sería la corte celestial. Entonces es tener es la falta de fe, ¿no? Y tener fe es simplemente quedarte sentado sabiendo que, bueno, ya hiciste lo que tenías que hacer y esperar que se den las cosas. Recuerda, el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles o a la corte celestial. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice alegría. Y es el arcángel Janiel o Anael. Y dice, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar viva, de estar vivo, es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Bueno, yo creo que no tengo que aunar mucho a esta carta. Recuerda, trata de vivir el momento, el presente. Ya es tiempo de soltar el pasado y de no estarnos preocupando por el futuro y de realmente alegrarnos, ¿no? El hecho, como dice la carta, de estar con vida, de poder experimentar la vida, es suficiente motivo para mantener nuestra energía elevada, esta alegría, ¿no? Y pues es un poquito como con los niños. Si ves, los niños son alegres de por sí, ¿no? Entonces, bueno, se ríen, juegan, cantan, simplemente son, ¿no? Viven despreocupadamente. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice almas gemelas. Bueno, esta carta también ya ha salido reiteradas veces. Y dice, Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. El arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Y bueno, muchas personas quieren interpretar dentro de almas gemelas esta relación romántica muy de Hollywood, ¿no? De que, bueno, hay una media naranja para cada uno de nosotros ideal. Que no descarto la posibilidad de que así es, o sea. Pero no tiene que ser esta relación de pareja. Como dice la carta, puede ser la relación que tienes con un amigo o una amiga, con un pariente, puede ser tu ángel guardián. Entonces, bueno, como dice la carta, déjame reconocer a mi alma gemela. La función del alma gemela es que muchas veces funciona un poco como un espejo, ¿no? Nos deja ver y reevaluar nuestra vida, ver dónde estamos, ver qué es lo que nos falta todavía por hacer. Entonces, bueno, este baile que menciona la carta es importante para nuestro crecimiento espiritual. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice respeto. Y es el arcángel Raziel. Y dice, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raziel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Yo todavía llegaría a aunar y respeto a los demás y sus decisiones. Pues bueno, yo creo que el respeto es de suma importancia. El autorrespeto, ¿no? Es, ahora sí, como dicen aquí en México, darte tu lugar. Y no desde una posición de ego y de soberbia, sino realmente darte a respetar, ¿no? Te mereces el respeto. Y bueno, aparte, respetar a los demás. En el momento que tú te respetas y respetas a los demás, y el libre albedrío también, ¿no? O la voluntad divina, entonces, bueno, las cosas fluyen con mayor facilidad. El respeto tiene que ver también algo con desapego, ¿no? El desapegarnos de situaciones. Es como, ahorita se me ocurre la alusión de los padres, ¿no? Que ven que, no sé, el hijo quiere tal situación y si continúa por este sendero se va a dar un ranazo y va a salir herido o va a salir dañado.
Pero el hijo decide de que quiere hacer esta cosa y vivir esta situación. Entonces, bueno, el respeto tiene que ver con respetar la decisión de esta alma, de este hijo, que quiere experimentar eso. Hay veces que las personas al igual me han llegado a preguntar si dentro de las visualizaciones o de los, cuando me llegan los mensajes angelicales y percibo los mensajes, si les puedo decir algo personal. Y hay veces que los ángeles me piden respetar ciertas situaciones, que tal vez me llega esa información de alguna manera, visualmente, auditivamente, cognitivamente, como fuera. Y yo la sé, pero los ángeles me piden no divulgar esta información porque es importante que esa alma llegue a experimentar lo que vino a experimentar. Es parte de su crecimiento. Y como respeto a ello, yo estoy obligado a no decirlo. Sería un ego muy alto o muy fuerte. Si yo ignorara esta situación y dijera, no, es que yo soy el gran clarividente o clariaudiente y yo te voy a decir qué es lo que va a pasar y cómo debes de interactuar y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Respétate a ti y cómo te puedes respetar a ti misma, a ti mismo, mostrándote que te quieres, que te aprecias, ¿no? Que eres importante para ti. Es honrar también el regalo de la vida, ¿no? El respeto. Muy bien. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, pero aún así esta carta es para todos nosotros. La carta dice, time to go, tiempo de irse o de irnos. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente: the sun sets and rises each day, and it's the same with avenues in your life. Perdón. El sol se pone y se eleva todos los días, y es lo mismo con las situaciones que te presenta la vida. See the beauty within each sunset in your life. Ve la belleza en cada atardecer de tu vida. And know that the sun will also rise again tomorrow. Y ten la certeza de que el sol va a salir a la mañana siguiente. Endings are merely the start of a new beginning. Los finales son solamente el comienzo de un nuevo inicio. And we are with you through each phase and cycle. Y estamos contigo a través de cada fase y cada ciclo. Entonces, bueno, eso es justamente lo que hablaba del desapego, ¿no? De que la vida está hecha de ciclos. Y bueno, es como dice la carta, día y noche, vida, muerte, ¿no? Dharma, karma. Entonces es importante que vivamos intensamente la vida, que reconozcamos nuestra propia divinidad, que mantengamos nuestra fe en alto de que todo está bien, de que nuestro mundo está bien y de que lo que vaya a acontecer está bien. Son experiencias que nosotros mismos hemos escogido antes de nacer, es el respetar de que nosotros tomamos esas decisiones de vivir esas vivencias y a través de nuestra fe vivimos en alegría y bueno, nuestra alma gemela nos puede ayudar a reevaluar todas estas situaciones. Creo que quedan muy claras las cartas, que se han integrado muy muy bien y te deseo una muy bella semana. Te agradezco por compartir estos videos angelicales semana a semana. Pablo, sabes quién eres. Muchas gracias por compartir semanalmente los videos angelicales fielmente desde los últimos 2 años. Yo creo que lo has hecho. Te lo agradezco de corazón. Igual agradezco a cada uno de ustedes sin mencionarlos individualmente. Pero muchas gracias por compartir estos mensajes de luz, de amor y de paz para todos nosotros.
Hasta la próxima semana, deseándote una muy bella semana. Namaste.